purifica y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, dando gracias, que bendito lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, aumenta mi fe, perdona mis pecados. Danos la salud y regálanos tu paz, por favor, Señor, ahora que estás presente entre nosotros. Dando gracias y bendito, y le pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu a la hora de mi muerte. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de Cristo, desde la grande resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio mismo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda del Cristo y reconoce en ella la víctima, por tu generación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Dios transforme nuestra categoría, para que nos hemos entregado todos nuestros enemigos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Vida, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre la ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de la Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Edgar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado hoy aquí en tu presencia. Ayuda a estos hijos tuyos que hoy han recibido el sacramento de la confirmación, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodia de ellos el don de tu amor. Reúne a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozarnos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro.